pasarles tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, como cada martes, como cada jueves, pegados a la actualidad. Y hoy queremos abordar un asunto del que hemos hablado aquí, precisamente en esta mesa, en una noticia que dábamos hace ya algunas semanas sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha dado la razón a una trabajadora de la Autoridad Portuaria de Tenerife, a la que ha considerado cuyo despido ha sido nulo y ha decretado que tenga que ser reincorporada en su antiguo puesto, que era el de jefa de comunicación de puertos de Tenerife. Hoy nos acompaña Alicia Rojas, que es esta trabajadora, porque además queremos hablar de un hecho importante. Esta sentencia incluso ha dado pie a algo que no suele ser habitual, y es que aquí un fiscal de oficio abra una investigación paralela por esas presuntas contrataciones irregulares del expresidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchor. De todo ello queremos hablar hoy con Alicia Rojas, que ya nos acompaña en esta mesa. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que lo primero es preguntarte por qué has querido estar hoy aquí. Sí, lo primero, David, agradecerte tu invitación. Estoy bastante agradecida también por tu invitación, porque me das la oportunidad de que yo explique cosas. Como tú bien has dicho, la sentencia además es firme desde el 16 de octubre de este año, del 2018. Ya luego más adelante, si quieres, entraremos sí. En mi cómo entré y todos estos temas. Sí. Pero lo importante es lo que tú me acabas de preguntar, ¿por qué estoy aquí? Tú y yo hemos coincidido profesionalmente, porque llevo una trayectoria de muchos años en Tenerife, en Canarias y en otras partes de España, no solo como periodista, sino también como abogada. Pero ciñéndome a periodista, como tú también como profesional, sabes que hay muchas veces que nos toca, en mi caso he pasado por muchas administraciones, por empresas, ser directora de comunicación, y jamás, jamás encontrarás una foto mía, jamás me verás de portavoz, porque creía que no era mi trabajo. Ahora soy yo la protagonista de una noticia que en algunos casos se distorsiona. No estoy hablando en ningún caso de ningún compañero ni de ningún medio de comunicación, que creo que lo han reflejado con veracidad, pero sí es cierto que se ha denigrado mi persona en determinados foros y en determinados ámbitos. Entonces creo que la verdad solo es una, y sobre todo cuando hay una sentencia firme y unos hechos probados. Todos podemos tener percepciones diferentes de la verdad, pero no cuando ya hay una sentencia. Entonces quiero, evidentemente, dar la cara. Soy yo la protagonista de mi noticia y aclarar las cosas que puedan tener dudas. Y si me lo permites, y con esto ya concluyo, también hay otra parte importante. Desde que yo este paso lo he pensado muchísimo, pero por mi propia manera de ser, ¿no? Que es trabajar, ser anónima y hasta hay otros que son los que deben estar delante. Pero sí es cierto, desde que yo hace dos semanas empiezo a publicar unos posts en redes sociales porque creo que puedo ayudar a personas que me lo están comentando, pues tengo un teléfono que echa chispas, redes sociales que echan chispas, que me empiezan a contar cosas, personas que necesitan ayuda de cualquier estamento. Y creo que es importante también que sepan que se gana, que se puede ganar. Vamos a intentar un poco contar la historia, porque yo creo que habrá muchos espectadores que estén perdidos y que no entiendan muy bien a qué viene este discurso. Un poquito hemos contextualizado con esa noticia, pero sí que es verdad que en su momento tú ejercías las labores de jefa de comunicación en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y llega un momento en que se prescinden de tus servicios. Esto lo llevas, lo demandas en la jurisdicción social, y ya con sentencia firme te han dado la razón en el sentido de que hubo un despido nulo y que, por tanto, tienes que ser readmitida en tu anterior puesto en las mismas condiciones en las que prestabas esos servicios. ¿Se ha cumplido esa sentencia? ¿Se ha ejecutado esa sentencia? No, todavía no, y estamos dentro del plazo, David, te explico. Primero hay una parte que se llama ejecución provisional de sentencia, y cuando el primer hecho probado es el que tú has dicho perfectamente, que soy jefa de área, que es el organigrama y la jerarquía que hay en todos puertos del Estado, y en este caso en las 28 autoridades, entre ellas la de Santa Cruz de Tenerife, jefa de área de comunicación, yo voy en ejecución provisional de sentencia. ¿Tras la primera sentencia? Tras la primera sentencia. Me reincorporo. Hay un recurso por parte de la autoridad portuaria, por lo que la sentencia no es firme. Por eso he dicho que es firme a partir de este mes de octubre, casi un año después, ¿no? ¿Te reincorporas en las mismas condiciones en las que estabas antes de prescindir de tu servicio? No. ¿Por qué? Bueno, porque se producen una serie de hechos, como que el despacho que se me da está en un sótano, empiezan a haber vulneraciones
a mis derechos y a mi persona, como trabajadora, como mujer, hechos que yo también he denunciado, que si me permites no puedo entrar en todos porque son procedimientos que aún están abiertos, pero en esos momentos yo lo que tengo claro es que no voy a tensar la cuerda, que voy a pasar todo eso y que lo voy a admitir como algo transitorio. Pero es que la situación cada vez se me ponía peor, ¿no? El aislamiento, el ridiculizarme delante de mis compañeros, el crear un ambiente hostil a mi persona. Por ejemplo, solo voy a contar un ejemplo. Yo creo que lo que no se puede permitir cuando yo gano una sentencia, aunque sea en ejecución provisional, es que un comité de empresa entre a un consejo de administración, que es el máximo órgano de esa autoridad portuaria, a hablar mal de mí. De otra persona. Eso ocurrió antes de reincorporarme provisionalmente. Eso ya te crea un ambiente hostil, porque no es Perico Pérez el que está entrando allí, es el comité de empresa de mi casa, de donde yo voy a ir a trabajar. Entonces, se producen unos hechos, desde mi punto de vista, totalmente anómalos. Cuando dices anómalos, ¿quieres decir que ha habido un acoso laboral o que interpretas que ha podido haber un acoso laboral hacia tu persona? Sí, totalmente. Y a raíz de eso, ¿has presentado algún tipo de acción, en este caso judicial también? Hay varios procedimientos abiertos, sí. ¿En estos momentos estás de baja? En estos momentos estoy de baja, evidentemente, porque trabajo así durante 8 meses y ahora mismo lo que estoy es recuperándome de todo eso. Incluso cuando empiezan los primeros movimientos de acoso, son mis propios letrados los que me recomiendan que coja una baja, incluso el propio inspector de trabajo que va allí porque denuncia a la inspección de trabajo. O sea, situaciones en las que jamás imaginé verme metida como abogada. O ahora, hoy, como periodista, yo no pensaba estar delante de ti, David, yo te traía a ti a los invitados. Entonces, la vida pues me ha puesto en estas situaciones. Entonces, yo aguanto pues todo lo que pude y más, pero ya las vulneraciones eran totales. Y bueno, ahora mismo lo que tú me preguntabas es, hay una sentencia firme, yo he intentado conciliar de nuevo, aunque yo evidentemente cuando me recupere y cuando mis médicos digan que estoy apta es cuando ya acuda a mi puesto de trabajo, por supuesto, pero sí he querido conciliar un poco de que para mí lo pasado, pasado está, que yo esa página la paso y que hay una sentencia firme y que he ganado, que esta historia se acabó, que quiero una normalidad con mis compañeros. Y hay un plazo que se cumple en un par de días y es la administración pública, que se supone que es garante y que no vulnera tus derechos, aunque bueno, en este caso sí, la que debe justificar al juzgado de qué manera me incorpora. El presidente de la autoridad portuaria, en tu primera incorporación, cuando llegas a ese puesto de jefa de área de comunicación, era Ricardo Melchor, pero el presidente actual es Pedro Suárez, que además es de otro partido político, que es quien tiene que ejecutar esa sentencia. Sí. ¿Por qué piensas que Pedro Suárez, que en principio no tiene nada que ver con toda tu situación laboral anterior, está actuando de esta manera? No, tienes toda la razón, yo además es una persona que no conozco, son cargos políticos, como sabemos, ¿no? Yo desde luego no lo conozco, no sé exactamente qué estará en su cabeza ni qué es lo que quiere o no quiere dejar de hacer. Sí comprendo que tiene que asesorarse bien y hay un hecho que está en su legítimo derecho, ¿no? Cuando yo intento conciliar, a pesar de que te digo que faltan un par de días para cumplir el plazo este que tenemos por la ley para ejecutar esta sentencia, yo intento conciliar a través de mi despacho de abogados, diciendo que evidentemente paso la página, que se me incorpore, que cumplamos la sentencia y ya está. Lo que allí se dice es que no hay más, ¿no? Y entonces la persona que se envía a esa negociación es una persona que es actualmente la defensa privada del anterior presidente. Ojo, yo lo que estoy diciendo es que la autoridad portuaria, desconozco las contrataciones que se le permiten por ley de despachos externos de abogados, pero a mí me chirría un poco, que menos que un conflicto de intereses, ¿no? Si tú defiendes a un presidente en sala, a un juzgado, y ahora representas a otro, y quizás lo que se le manifiesta a mi letrado, y así me lo hace saber él, es
pues mira, esta parte de la sentencia la cumplo y esta parte no. Pero por eso que dices, ¿tienes la sensación de que Ricardo Melchor pudiera seguir teniendo influencia dentro de la autoridad portuaria a pesar de que ya no es el presidente? No lo sé. No lo sé. Cuando llegas a ese puesto de jefa... Prefiero pensar, discúlpame, David, sí, que no. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Creo que son gestores diferentes, son políticas diferentes, si me lo permites. Cuando llegas a ese puesto de jefa de área de comunicación es porque así lo decide Ricardo Melchor cuando era presidente. Fue él quien decidió que ocuparas ese puesto. Sí, sí. Había, por tanto, en aquel momento una, entiendo, máxima confianza o plena confianza, sí, del expresidente Ricardo Melchor, sí, en tu persona. Sí, 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 sí. Sí, no, era un trabajo, como otros muchos por los que pasamos todos a lo largo de nuestra trayectoria, un trabajo por mi parte desempeñado bien, no había ningún tipo de problema, vamos, yo fui la primera sorprendida con el despido. ¿Por qué se rompe esa confianza? Sinceramente, creo que hay un entorno laboral que empieza a estar un poco viciado. ¿Qué quiere decir viciado? Viciado quiere decir que hay mal ambiente, que notas que hay mal ambiente y que quizás el trabajo que yo hago para una institución implica, como tú sabes, que también se haga para más personas que pertenecen a esa institución. Entonces, si hay un mal ambiente creado que no sabemos de dónde sale, pero ese mal ambiente está allí, se respira, se palpa y quizás... pues la cabeza de turco en ese momento fui yo, ¿no? Y de hecho así lo demuestra la sentencia, ¿no? Porque es que no había razón, no había motivo. Como todos podemos admitir, oye, hoy tienes trabajo, mañana no, pero no era el caso. Hay un momento, la sentencia también lo refleja, en el que intentas regularizar tu situación, sí, claro, laboral. Claro. Y cuando vas al presidente, a la persona que te colocó, sí, en ese puesto y le comentas, oye, sí, vamos a regularizar esto porque esto no es legal ahora mismo la situación en la que estoy. Efectivamente, ¿qué? Porque yo entro allí como una persona autónoma, además. Lo que pasa es que realmente no era una autónoma, era un personal en plantilla con todas las obligaciones y deberes, no con los derechos. Y efectivamente, al trabajar para una administración pública, siendo no solo periodista, sino además abogada, digo, vamos a regularizar esto porque esto ya pasa los límites que nos permite la ley y hay que regularizarlo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que se me despide. Y es por lo que dice la sentencia, que es una represalia y hay una vulneración de derechos fundamentales, evidentemente. Son los hechos probados en sentencia. La sentencia también habla de que esa forma de proceder, en este caso de cómo llegas a la autoridad portuaria, no es tu caso el único, se considera una manera grosera o vulnera de manera grosera la normativa vigente. Viene a decir que hay un fraude de ley, incluso es la expresión que se utiliza. ¿Eras consciente cuando llegaste a la autoridad portuaria, además por tu formación como abogada, de que aquello no estaba bien, esa forma no, de actuar? En ese momento no. ¿Por qué no? No, porque me habían ofrecido un trabajo y no creí que hacía lo correcto. Es decir, eres autónoma, tienes un trabajo como autónoma. A medida que pasan los días, te das cuenta que ya cumples un horario, que estás en un despacho, que tienes jefes funcionales, que tienes jefes jerárquicos, que aquello ya no es un trabajo que podemos hacer todos como hemos hecho en muchos momentos de la vida como autónomos. Claro, pero por eso ahí... Le llegan a pagar un sí, mes de vacaciones incluso, según, sí, dice la sentencia. Sí, claro, sí, eso sí, ya no es un autónomo. Claro, efectivamente. Y por eso, claro, porque así contado aquí rápido y con el tiempo que tenemos, parece que es que un día me desperté y le dije vamos a regularizar la situación y que... No, es todo un proceso, David, es todo un proceso de meses. No es un proceso de, mira, que me acabo de dar cuenta... No, es un proceso de meses y ahí hilo con lo que te dije anteriormente, ya que ahora se está poniendo, colocando todo en su sitio, y en ese proceso es cuando el ambiente se empieza a viciar. Cuando evidentemente hay mal ambiente, ¿no? Porque yo reclamo mis derechos. Y además creo que los reclamo de la manera más honesta y más legal que se puede hacer, como también el fiscal dice en sus conclusiones. De hecho, yo presento mi escrito, ¿no? Y fíjate que la regularización que yo pido ni siquiera es un puesto fijo ni nada. Yo la regularización que pido es un TRADE, que acaba de cambiar la ley para los autónomos. Oye, dame una garantía, unos meses, vamos a hacerlo bien, pero yo soy autónoma, o sea, en mi puesto de autónoma, ¿no? O sea, pero las cosas a veces salen así y se lían, ¿no? Y yo lo que tenía claro es que
yo no había hecho nada. Yo había hecho mi trabajo. Y además cobraba un sueldo por hacer un trabajo, que evidentemente, y eso nos pasa a todos, y además lo digo con orgullo, me gustaba, siempre ha sido vocación, trabajé en un sector o trabajé en otro, pero dentro de mis dos carreras, y entonces, profesionales. Entonces llega un momento que te pasas de horario, que te pasas de todo, pero no te importa. Pero lo que no iba a dejar de hacer es renunciar a mi derecho. O sea, de ser despedida, de no defenderte, eso sí que no. El fiscal es muy claro, y lo decías antes, ¿no? A raíz de este caso, no suele ser nada habitual que por una cuestión que surge en la jurisdicción social, el fiscal de oficio al final abra un procedimiento, una investigación como la que tiene abierta la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por esa investigación a usted la han citado a declarar? ¿Le han tomado algún tipo de testimonio? Sí. O sea, que eso se está investigando. Sí, entiendo que sí, sí. Entendiéndose siempre, David, que como tú dices, no es habitual, pero suele pasar, sobre todo en la administración pública. Pero bueno, lo tuvieron que ver, tuvieron que ver unos indicios claros en este caso. Efectivamente, que de oficio puede ocurrir. Entonces ocurrió. Y entiendo que el procedimiento, precisamente ese, también sigue abierto. Y no he sido la única yo que he ido a declarar, ha ido personal de la autoridad portuaria. Ha ido más gente a declarar, a usted le consta. Claro, por supuesto, sí, hay un organismo público, que eso es algo que también me gustaría aclarar, porque a veces hay muchas administraciones que son grandes desconocidas, ¿no? Y yo creo que la autoridad portuaria, en general, las autoridades portuarias o puertos del Estado, que dependen en una parte del Ministerio de Fomento, luego hay otra parte del Ministerio de Hacienda, llámese Zona Franca, etc. Bueno, en definitiva son grandes desconocidas, pero es una administración que como administración tiene un engranaje de personas físicas. Y esas personas físicas, sean personal laboral o sean personal funcionario, tienen derechos y tienen obligaciones. Y también tienen que responder porque, nos guste o no, es con dinero público, es el dinero de todos. Y yo, y esto lo digo yo, no solo como Alicia y con lo que me ha pasado, sino como simple ciudadana, yo quiero unas garantías. Yo exijo a esa administración saber qué hace y cómo lo hace. Y si vulnera los derechos de una persona, en la administración pública es un poco complicado, ¿no?, esa responsabilidad, pero hay personas físicas que también tienen responsabilidad por desconocimiento, por no haber hecho las cosas, porque lleva muchos años haciendo lo mismo y en algunos casos, no en todo, hay maravillosos profesionales, hay esa falta de cualificación. Por tanto, sí que es verdad que, como usted dice, al final esto es una cuestión que se está investigando, por la que ya han ido a declarar más personas que tienen responsabilidad dentro de la autoridad portuaria. No sé si el propio expresidente Ricardo Melchor Ustelecosta se ha tenido que declarar ya también por estos asuntos. Puede que sí. No me consta, no podría asegurarlo, pero entiendo si yo me pusiese en la posición que sería lo lógico, por lógica, pero no me consta, no lo sé. En cualquier caso, sí que es verdad que hay una investigación abierta, por tanto, eso demuestra que evidentemente había unos hechos que se ponen en conocimiento gracias a que usted presenta esa demanda, si no, bueno, pues difícilmente quizás se hubieran conocido. Pero sí que es verdad que hay otro acontecimiento que se produce en estas últimas fechas, bajo la presidencia de Ricardo Melchor, que ha trascendido incluso públicamente, que es un enfrentamiento con el que fue director general de Puertos, con José Rafael Díaz, que además también, por su propia cuenta, pues ha también demandado su situación en la jurisdicción social en una cuestión que está pendiente de juicio todavía. ¿Conocía usted, mientras trabajaba allí, los motivos de este enfrentamiento? ¿Fue consciente de que existía ese enfrentamiento entre el exdirector general y el expresidente? Bueno, era consciente, como todo el personal, que había mal ambiente. Yo no lo llamaría enfrentamiento, ¿no? Lo que creo es que había situaciones en las que quizás, por ley, porque esto viene determinado tajantemente, taxativamente, rigurosamente, todos los calificativos que le queramos dar, David, por ley, hay unas competencias que son técnicas. Y luego hay un tema político, pero por encima de tanto director como presidente hay un consejo de administración, ¿no? Y hay unas dependencias también a puertos del Estado y está el Ministerio de Fomento. Si allí todo está todo muy tasado por la ley. ¿Que había mal ambiente? Pues sí, pero creo que yo no lo llamaría enfrentamiento, ¿no? Yo creo que lo que había era una rigurosidad, un exceso de rigor, pero lo digo en el buen sentido, ¿no? De, pues yo, por ejemplo, tengo que cumplir con la ley, tengo que hacer esto y yo lo hago de esta manera, y cuando hay competencias técnicas, son técnicas. Pero a lo mejor por desconocimiento, pues
se producían choques de personas que no tenían esas competencias y ahí estaba todo como estaba, ¿no? Porque el propio exdirector general presentó también en su momento denunció esto en la vía penal, esto abierto, también se han abierto unas diligencias previas en un juzgado de instrucción, por unas presuntas irregularidades en las contrataciones, en la forma de gestionar la autoridad portuaria. ¿Usted tenía conocimiento de esa situación o de esas posibles irregularidades, de esa forma de funcionar? ¿A usted le costaba mientras trabajaba allí que había cosas o le llamaba la atención algunas cosas porque quizás no se estuvieran haciendo del todo bien? No. Teniendo en cuenta que usted, insisto, está formada y es una persona, sí, que es abogada. No, pero sí es cierto que efectivamente por mi formación pues hay cosas que en la propia dinámica o en la propia estructura no entiendes. Lo que pasa es que cuando tú esas cosas las manifiestas y se te justifican y hay servicios jurídicos de la propia autoridad portuaria y, como digo, depende de una administración estatal y está todo bien, pues tampoco vas a reparar en ello, ¿no? Evidentemente es cierto que el tiempo que estuve allí, yo trabajé en lo que era mi trabajo, ¿no? En el área de comunicación y en todo lo demás. Pero, lógicamente, eso está saliendo ahora. Pues si sale, será por algo, ¿no? Y serán los tribunales los que tengan que decidir si realmente allí pasa algo o no pasa, o lo que usted me está preguntando, o lo que se ha puesto de manifiesto en la prensa, ¿no? Estos días. En cualquier caso, ¿a usted le parecía una persona rigurosa en su trabajo el exdirector general, José Rafael Díaz? Sí, por supuesto. Además, yo trabajé codo con codo con él. Eso no se le escapa a nadie. Formaba parte de su equipo, ¿no? Como trabajé con otros directivos de la casa, pero evidentemente yo creo que como gestor me parece una persona absolutamente intachable y honorable, evidentemente. En su caso, Alicia, has ganado esta sentencia, te han dado la razón. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar si la autoridad portuaria pues no cumple o no ejecuta esa sentencia? Sobre todo, dicho de otra manera, ¿te conformas con volver allí en una situación distinta a la que tenías o no vas a ceder hasta que regreses con las condiciones que fija, en cualquier caso, la sentencia? No, es que no pueden. Yo entiendo lo que me quieres decir, pero lo que ha pasado hasta ahora. A lo mejor puede pasar que digan, bueno, pues váyase a trabajar al despacho, y al sótano, perdón. Sí, bueno, ya me lo han dicho, de hecho. Claro. Ya me lo han dicho, sí. ¿Vas a aceptar ese tipo de condiciones o no? No, evidentemente. Pero aquí hay dos cosas distintas, sí, que me gustaría aclarar, sí, David. Cuando yo evidentemente tenga que incorporarme, yo me incorporaré. Si, como tú dices, se diese ese supuesto escenario en que no se cumple la ejecución de sentencia, como se explica, y tengo una incorporación irregular, pues estaríamos hablando, evidentemente, que yo seguiría con otro procedimiento de ejecución irregular de sentencia. Cuando no se cumple ya, cuando es firme, hablamos de cosas muy complicadas, ¿no? Podemos hablar de prevaricación, podemos hablar de delito de desobediencia. Ya es muy complicado para una administración pública y te lo digo sinceramente, yo no me quiero ver en esa situación. Yo he pasado lo que no está escrito, que no es el momento de lo que he pasado allí, pero desde luego Mi prioridad ahora no es llegar y vivir poniendo una denuncia, poniendo una demanda, aunque sepa que la voy a ganar por goleada y que tengo toda la razón, como ya se me ha dado, ¿no? Porque los hechos probados son hechos probados. No solo testificales, no solo documentales. Es que son probados. Es que no hay más. Entonces, no es lo que yo quiero en este caminar. Yo quiero lo que he dicho, incorporarme como cualquier persona a su puesto de trabajo, que tengo todo el derecho del mundo. Yo precisamente no soy la que he cometido ningún delito, simplemente se me ha despedido, y pasar la página. Otra cosa es lo que la autoridad portuaria quiera hacer, pero claro, tienen que pensar que son una administración pública, que hay un engranaje de personas físicas, y si las personas físicas no se quieren formar, porque siempre hay desconocimiento, como hemos estado hablando hasta ahora. Aunque claro, en mi caso, yo en ejecución de sentencia son 8 meses. Anteriormente había trabajado más de un año, pero yo te hablo de personal que lleva allí 30 o 40 años, ¿no? Entonces, quizás yo soy partidaria de que a veces las propias personas sin intención son las que dañan el sistema.
Y yo no quiero que se dañe el sistema, porque el sistema lo formamos todos. Y yo quiero creer en una administración pública. Y una tan importante como puertos, porque genera economía, porque genera trabajo, porque de verdad sí que es una gran desconocida. A veces tenemos la sensación de que eso probablemente sea mérito de las personas que han trabajado en el área de comunicación, de que solo vemos la parte buena de lo que hace la autoridad portuaria. Y sin embargo, bueno, pues a raíz de la demanda que tú presentas y de, por ejemplo, las situaciones que se han ido denunciando en estos últimos meses, da la sensación de que hay cosas que hay que corregir en la autoridad portuaria. En cualquier caso, nosotros lo que esperamos es que este paso que has dado, Alicia, sirva pues precisamente para destapar este tipo de situaciones y, sobre todo, insisto, para que no se vuelvan a producir casos como el tuyo. Al menos para que no se vuelvan a producir casos como el tuyo. Espero que no, porque de verdad que los mensajes que me llegan, por supuesto vamos a guardar la confidencialidad, pero a mí me están llegando casos de personas y concretamente que no han dado la cara y que están todavía pleiteando con la autoridad desde hace 8 o 10 años. Y yo, claro, son cosas que desconocía. Pero les animo a todos, evidentemente, que ya yo lo he pasado bastante mal, hay gente que viene detrás de mí, que tiene sus propios procedimientos abiertos, como has explicado, pues por lo menos que sirva, y no solo en la autoridad portuaria, sino en cualquier administración, en cualquier empresa, que den el paso, porque las cosas se pueden mejorar y corregir siempre, seguro. Alicia Rojas, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber decidido dar este paso, dar la cara y hablar de un asunto que no deja de ser un asunto sensible, que no deja de ser un asunto judicializado. Así que desde esta casa, sinceramente, muchas gracias, Alicia, por haber estado hoy aquí. Y yo te doy personalmente las gracias a ti, David, y desde luego a Mírame Televisión y a esta casa. Muchas gracias. Gracias, Alicia Rojas. Hoy ha estado con nosotros aquí. Es la primera vez que habla después de esa sentencia públicamente del TSJC que hemos contado aquí, esta sentencia que ya es firme. Nosotros nos vamos, eso sí, vamos a aprovechar para pedirle al actual presidente de la Autoridad Portuaria, ya lo hicimos en su momento, Pedro Suárez, que, bueno, pues que venga a esta mesa también para explicar todo esto, porque creemos que la parte oficial tiene que ser, por supuesto, explicada desde, en este caso, quien preside esta institución. Eso sí, no nos podemos ir sin recordarles que el 21 de diciembre tenemos una cita ineludible en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. Y no se lo digo yo, se lo dicen muchas personas vinculadas con esta causa, que hacen un llamamiento para que ese día sea una gran fiesta de la solidaridad. Que pasen una feliz noche. Hola mi gente, soy vuestro amigo Pepe Benavente y quiero recordarles que este próximo día 21 de este mes, en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife, habrá un telemaratón solidario que organiza Mírame Televisión y todas las ONGs. Necesitamos, por supuesto, artículos de primera necesidad, tanto para bebés como para niños. También productos de aseo personal, alimentos no perecederos, regalos, por supuesto, para mayores, y también ayuda para las protectoras de animales. Así que les recuerdo, es muy, muy importante y muy necesario que este próximo día 21 estemos todos en la Plaza del Príncipe en un maratón solidario. Soy Pedro Gutiérrez, destacado del Club Lucha Rosario. Quiero animarte a participar en el telemaratón solidario el próximo 21 de diciembre en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. Recuerda que todas las ONG y Mírame Televisión buscan juguetes nuevos, artículos de primera necesidad para bebés y niños, productos de aseo, regalos para nuestros mayores, alimentos no perecederos y ayuda de todo tipo para las protectoras de animales. Ayúdanos a compartir Canarias. Soy Vitolo y quería invitar a todo el mundo al telemaratón que realiza Mírame Televisión el 21 de diciembre en la Plaza del Príncipe. Y bueno, creo que ya es una labor social que año tras año realiza una función para las islas maravillosas. Y bueno, desde aquí mandar un fuerte abrazo al amigo Manuel Artile por todo el trabajo que hace él y su equipo. Y bueno, allí nos vemos. Somos la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Tenerife, AFITEN. Queremos animarles a que participen en el telemaratón solidario el día 21 en la Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife. Las necesidades que pueden traer sería para juguetes para bebés, juguetes para niños, productos de aseo para personas mayores. Compartiendo Canarias. Compartir Canarias.